Epa lagunokon getorri lasto txapelen kanalera. Mi esker ni jarraitzaileak zareten guzti hori. Euskal ez dakizu nahi ere. Eta ben jarraituko dugu Age of Empires B Definitive Edition honetako tutorialaren duarren partidarekin izango litzateke tropak entrenatzea. Hemen ikusten duzuen moduan ahoria gainzu daukatu. En las aldeas de las colinas, corren rumores de escaramuzas entre Escocia e Inglaterra. Perdimos el pueblo de Dunbar esta semana. Los defensores rompieron filas y huyeron. Los ingleses tienen un ejército más numeroso y mejor entrenado. Para competir con ellos, necesitaremos nuevos reclutas para tomar la lanza, la espada o el arco. Convertiremos a estos pastores en soldados. Vale. Necesitaremos muchos soldados para defender nuestro hogar. Para ganar, necesitarás crear 4 milicias. Para empezar, hay que tener aldeanos. Haz clic en tu centro urbano. Después, haz clic en el botón Crear aldeano abajo a la izquierda en tu pantalla. Los aldeanos tardan un poco en aparecer. Si seleccionas tu centro urbano, puedes ver el progreso en el área de estado abajo en tu pantalla. Bien hecho. El aldeano ha aparecido cerca de tu centro urbano. Ahora crea otro aldeano. Necesitas más casas para tu población. Para construir una casa, haz clic en un aldeano. Haz clic en el botón Edificios, luego en el botón Construir casa y después vuelve a hacer clic donde quieras construirla. Si varios aldeanos construyen un mismo edificio, terminarán más rápido. Buen trabajo. Intenta construir otra casa. Cada casa puede albergar 5 unidades. El indicador de población, arriba en tu pantalla, muestra la población actual y la capacidad de alojamiento. Los demás edificios se construyen igual que las casas. Intenta construir unos cuarteles, que son edificios militares. Ya tienes un cuartel. Ahora puedes crear soldados. Haz clic en los cuarteles y después en el botón Crear milicia. Al seleccionar diferentes edificios o unidades, verás diferentes opciones abajo a la izquierda en tu pantalla. Esa es una unidad de milicia. Crea 3 más y tendrás suficientes soldados para proteger la zona y ganar este escenario. Haz clic en los cuarteles y luego 3 veces más en el botón Crear milicia. Así formarás 3 soldados seguidos. Ahora que tienes soldados, podrás defender esta zona contra los ataques ingleses. Ahora
que tenemos milicias estacionadas por la frontera, los ingleses han frenado sus incursiones. Pero enfrentarse a Zanquilargo será otra cosa. El infame rey inglés aún no ha desplegado sus famosos arcos largos. Nuestras milicias tienen un límite. Necesitaremos armas más avanzadas. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dugu gustuko izan zaizuela, etorrengoan gehiago, agur.